Bueno, buenas tardes a todos. Y la verdad que es complicado después de la magnífica comida que nos han dado el poder intervenir, pero en cualquier caso seré muy breve y daré paso a lo importante de esta segunda, de este segundo acto del día, que es la 48 Asamblea. Quería daros una vez más, aunque antes lo hice, daros la bienvenida a todos los socios, asociaciones, amigas, a todos los presentes. Bienvenido a esta jornada donde lo que se pretende es detallaros de alguna manera, con todo el detalle posible, lo que hemos venido haciendo hasta ahora y también, quizás lo más importante, cuáles son nuestros proyectos de futuro. Antes de seguir avanzando, quería una vez más dar las gracias al Corte Inglés y a la Fundación Ramón Areces, y gracias Juanjo, una vez más, no sé dónde estás, tu perdido de vista, hasta ahora, pero bueno, a nuestro querido Juan Gran Día, ¿no? El foro y la asamblea. Juan Ramón Plana después será el que de forma detallada os avanzará todo el futuro y resumirá también todas las acciones realizadas, que de alguna forma obviamente cambia el balance de cada año en función de las necesidades y adaptándonos obviamente a los factores externos, pero que básicamente se basa en las cuatro prioridades que tiene la asociación, que como sabéis es el reconocimiento de la publicidad y los modelos de eficacia en todo lo que es comunicación comercial, el servicio al socio, y ahí es importantísimo vuestro input, de forma que nos orientéis en las necesidades que vais detectando y que nos podamos adaptar en ese servicio que intentamos daros todos los años, en la defensa de la libertad de la competencia como uno de nuestros principios básicos y que por razones que todos conocéis hemos estado especialmente activos este año y creo que también va a ser lo mismo en los meses, si no años futuros, porque muchas veces se quiere olvidar que la defensa de la competencia no es un principio en sí mismo, sino que es un principio que es lo que permite, en el fondo, crear valor en las industrias y crear empleo, que es algo que parece obviarse cuando se habla de la cadena de valor de la publicidad, ¿no? Y que estamos muy orgullosos de ser unos contribuyentes muy importantes a lo que es creación de valor en nuestro país y creación de empleo. Y por otro lado, como no podía ser de otra forma, es representar a todos los anunciantes en todos los foros, sean públicos o privados, que así lo requieran. Antes de entrar en detalle, y creo que está muy bien detallado en la memoria de actividades anual, me gustaría trasladaros cuál es mi percepción de la realidad actual en la que se encuentra el sector. Es indudable, y ya lo llevamos obviamente repitiendo en cada foro, que estamos viviendo una situación extraordinaria. Claro, lo que era una situación extraordinaria ya pasa a ser una situación ordinaria, porque llevamos 7 años de intensa crisis en nuestro querido país y en nuestra querida industria. Y al final es una evidencia de una reducción de los presupuestos de comunicación motivada por factores externos económicos que vienen, por un lado, de unos ingresos cada vez más precarios en las compañías en las que yo en mi vida profesional me dedico, en alimentación y bebidas, pues muy, muy problemática. Bajan los ingresos y suben los costes, con lo cual la única manera de intentar ajustar la cuenta de resultados pues es recortes, y uno de ellos, desafortunadamente, muchas veces, porque es el más fácil, es el de comunicación. Pero por otro lado, se está produciendo una crisis que también es institucional y de los ciudadanos, porque es evidente que hay una desconfianza de los consumidores hacia todas las instituciones, y esto es muy peligroso, y también, aunque en gran medida, ahí estamos metidos nosotros. Hay una desconfianza, ¿por qué no decirlo?, hacia la comunicación y hacia la publicidad. Y eso, nos guste o no nos guste, es una realidad que muchas veces es más importante un comentario o dos comentarios en un cierto canal digital que un anuncio que ha pasado todos los certificados y todas las pruebas que todos tenemos que pasar con autocontrol, etcétera, y al final se cree más algo que es una opinión que algo que es una realidad. Manías. La comunicación
ya no es una comunicación, la responsabilidad de la comunicación no es del departamento de marketing, no es del departamento de comunicación, es de la compañía, y para transformarse hay que cambiar culturalmente las compañías desde la dirección hasta abajo. Lo más interesante de todo es que en todas las transformaciones hay ganadores y perdedores. Eso es evidente, pero lo más importante es que hay oportunidades. Y aquí lo que se trata es de que como industria y obviamente individualmente cada uno encontremos la forma de crear el nuevo valor en el nuevo entorno de comunicación. Hemos pasado de gestionar medios a gestionar conexiones y hoy hemos visto a lo largo de todo el día de hoy cómo hay compañías y cómo hay formas que exitosamente se han sabido adaptar a esta nueva forma de comunicar a través de conexiones en vez de a través de medios. Desde mi punto de vista, la única forma que yo por lo menos conozco de crear valor es unir desde el principio de la comunicación o de un interés de comunicación en un determinado aspecto a toda la cadena de valor, que no es otra que anunciantes por un lado, agencias por otro, medios por otro, desde el principio en toda la cadena de valor, y no como hasta ahora se venía haciendo, que estaba en silos y estratificada todas las responsabilidades de cada uno de los participantes en esa cadena de valor. En este cambio que se está produciendo, nuestro objetivo como asociación y nuestro objetivo como anunciantes no cambia, que es la eficacia. La eficacia en nuestra forma de comunicación, y lo único que tenemos que, creo yo, ampliar la perspectiva para alcanzar los objetivos de la misma. Yo estoy convencido que, como y lo decía, lo digo en la memoria, que yo no sé si estamos cambiando algo, pero estoy convencido que en los años futuros se estudiará la forma que los anunciantes, las agencias y los medios han tenido que adaptarse hasta a una crisis que ya dura pues 7 años, y esperemos que sea el último este, pero que desde mi punto de vista, como colectivo, creador y creativo que somos, sabremos responder a esta nueva demanda. Yo con esto, con esta breve introducción, acabo, y a continuación le cedo la palabra a Juan Ramón, que nos va a comentar en detalle todo el desarrollo de las actividades que hemos tenido hasta ahora, todas las acciones de futuro que hemos preparado con mucho cariño y detalle, y creo que van a responder a todos los retos que tenemos por delante. Y el primer punto del día, creo, Juan Ramón, de la asamblea es la aprobación del acta de la asamblea de la 47. Le doy la palabra. Muchas gracias.